En otro orden de noticias, al sur del país, un exitoso operativo policial permitió el arresto de 4 personas. Viajaban en un vehículo con más de $1 millón. 53 paquetes con dólares americanos ocultos en la palangana de un pick-up fueron decomisados este día por las fuerzas de seguridad en el kilómetro 29 de la ruta al Pacífico. En el operativo, 4 personas fueron capturados. Según la información de las autoridades, se les informó acerca de 2 pick-ups en donde se transportaría una fuerte cantidad de dólares, por lo que los vehículos fueron interceptados durante la madrugada y fue gracias a un perro de la unidad K9 que se descubrió el lugar donde estaba oculto el dinero. En el recuento del Ministerio Público se determinó que se transportaban en el vehículo $1,071,320. Actualmente se tiene detenidos a los señores Víctor Estuardo de León de León, Edgar Augusto Olivero, Jorge Luis Ochoa y también al señor Carlos Mazariego Velázquez. Son 4 hombres, 2 pick-up, uno que pues traía los dólares y el otro que seguramente lo venía custodiando. Los agentes antinarcóticos informaron que los paquetes contenían billetes de $20 y cada paquete tenía escrito 20 mil. Ya se han iniciado las respectivas investigaciones en el caso.